Hola a todos, mi nombre es Omar Reyes Castelán y el día de hoy trabajaremos con las niñas y los niños de nivel preescolar. En esta ocasión practicaremos diferentes formas de desplazarnos y de manipular objetos, las cuales llevamos a cabo día con día. Para esto requerimos del apoyo de algunos vasos de plástico reutilizables que encontremos en casa y de algunas hojas, las cuales también pueden ser recicladas. ¿Se han preguntado en qué momentos de nuestra vida cotidiana realizamos algún desplazamiento o manipulamos algún objeto? Estoy seguro que sí. Nos desplazamos cuando caminamos dentro de nuestra casa, hacia el baño, hacia la cocina o hacia nuestra recámara. Manipulamos cuando tomamos un juguete para divertirnos con él o cuando tomamos un vaso para beber agua. Juntos vamos a divertirnos. Pero antes de esto, debemos preparar nuestro cuerpo para evitar lastimarnos. Así que todos repitan después de mí. Yo tengo un amiguito, que es un gusanito, y con su traje verde brinca hacia arriba. Primero se encoge, y luego se estira. Y dice que todos, pero todos, todos, muevan la cabeza, muevan los hombritos. Muevan los coditos, muevan las muñecas, muevan la cintura, muevan las rodillas, muevan los piecitos. Alto ahí. Muy bien, estamos listos. Para nuestra primera actividad, jugaremos al piso eslava. No podemos tocar el piso, únicamente nos apoyaremos de nuestras hojas, las cuales vamos a colocar de la siguiente forma. Nos paramos sobre la primera hoja, avanzamos a la siguiente, pero ahora ya no tenemos a dónde avanzar. ¿Qué harían ustedes? Es muy sencillo. Sin bajarnos de la primera hoja, vamos a tomar la que está atrás, la pasamos al frente y de esta forma debemos hacer un recorrido de medio círculo. Vamos, es su turno, chicos. Venga. Muy bien, reto superado. Felicidades. ¿Qué creen? Ahora juntamos nuestras hojas y preparamos nuestros vasos. Vamos a formar una torre. Tenemos que llevar vaso por vaso hasta crear una torre de tres pisos. ¿Están listos? Lo tenemos que hacer en el menor tiempo posible. Preparados. Tres, dos, uno. Comenzamos. Alto, ahí. Ahora vamos a contar 10 segundos para evitar que nuestra torre caiga. Contamos. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Reto superado, felicidades. Vamos a recoger los vasos uno por uno sin tirar nuestra torre. Así que con cuidado. Tenemos cuidado, juntamos los vasos. Reto superado, chicos. Ahora vamos a juntar las dos actividades anteriores en un solo juego. Vean, tenemos que armar una torre de vasos, pero no podemos tocar el suelo. Únicamente debemos pasar sobre nuestras hojas. Las colocamos y armamos nuestra torre. ¿Vieron? Ahora lo podemos hacer lo más rápido posible y reto superado. ¿Lo lograron ustedes? Espero que sí y estoy seguro que trabajaron correctamente. Juntamos nuestro material. Recogemos todo. No olviden lavarse las manos antes y después de terminar cualquier actividad física para evitar enfermarnos. Soy el profesor Omar Reyes Castelán y recuerda que entre más te muevas, más sano estarás. Por tu salud, muévete.